Buenas tardes, apreciados televidentes y estimados siempre los viernes cuando transmitimos en vivo. Hoy, 11 de septiembre del año 2015, cuando son las 11 y 59 de este hermoso día. Para mí es grato honor compartir con ustedes, reitero, el día de hoy un invitado de sumo agrado para mí y espero que para ustedes también, porque vamos a compartir temas muy interesantes y muy de actualidad del acontecer nacional y regional, por supuesto. Y para ello me acompaña el muy respetable gran maestro de la muy respetable Gran Logia de Venezuela. Él es la máxima autoridad masónica en el país y también su apreciada y estimada esposa, Glenda Figueroa Jiménez. Y por supuesto, discúlpeme, venerable, muy respetable gran maestro, Juan Ubando Jiménez Silva, que es un orgullo para nosotros los sucrenses también, porque es de Cumaná y a través de su honor, de su gloria, nos ilumina a nivel nacional. O sea, doble honor para nosotros por estar al frente de una institución tan digna y por ser sucrense también y cumanés, doble honor. Bienvenido, un saludo para los televidentes, para que nos diga también cuáles son los motivos de su visita aquí. Bueno, ante todo, muy buenos días. Un saludo a todo el pueblo sucrense, en especial a Cumaná, mi tierra natal. Para mí constituye un honor estar acá en este programa compartiendo contigo. Primero como querido hermano y segundo, bueno, porque permitirnos a mí, en lo particular, como gran maestro de la Gran Logia de la República de Venezuela, llegar a los hogares de Cumaná a traer este mensaje masónico, mensaje que es importante que la comunidad sucrense acá tenga. Mi visita particular a mi estado es poder participar dentro de las actividades del 160 aniversario de la Logia Bella Altagracia, compartir con mis queridos hermanos, con su venerable maestro, mi querido hermano Marco Solís, la Logia Bella, de la Logia Bella Altagracia, mi querido hermano de la respetada Logia Perfecta Armonía, y otra logia que tenemos en Carúpano, que es la Logia Virtud y Orden número 22. Participar con mis hermanos, participar con la familia y poner en práctica lo que nosotros hemos llamado Masonería en Acción y Evolución, que no es más que un proceso de interacción para con la masonería. Su fortalecimiento desde el punto de vista de la docencia, desde el punto de vista ritualístico, para con la comunidad a través de la participación activa que debemos tener llevando lo que son los principios morales y éticos de la institución y a través de lo que es la presencia a nivel internacional, ocupando los escenarios que se merece la masonería regular venezolana que la representa la Gran Logia de la República de Venezuela. Así es. Y, licenciada Glenda, bienvenida, un breve saludo también para nuestros televidentes. Bueno, debo darte las gracias inicialmente por esta invitación y permitirnos nosotros llevar el mensaje del Comité Familiar Masónico. Es decir, yo soy presidenta del Comité Familiar de la Gran Logia de la República de Venezuela como esposa del Gran Maestro. Y bueno, no sé qué quisieran saber con respecto al trabajo que estamos realizando. Vamos a ir desarrollando. De todas maneras, le recordamos a nuestro público que ya los teléfonos están en pantalla. Cualquier inquietud que quieran interactuar con nosotros, bienvenido sea. Venerable, la masonería venezolana formó y forjó hombres ilustres, dignos, virtuosos, hombres libres y de buenas costumbres que condujeron a la consecución pues de nuestra independencia, una digna independencia y muy honorable independencia. En estos momentos donde propios y extraños extrañan de algún modo esa moral, esos valores, ¿cuál sería el consejo de una institución que forma hombres virtuosos? Desde el balcón de nuestro templo, ¿qué le hablaríamos a los ciudadanos para reconstruir nuestra sociedad, para recuperar nuestros valores familiares, nuestros valores humanos, nuestros valores sociales, nuestros valores intelectuales y dejar a un lado un poco lo que pervierte la sociedad, que son los valores netamente de poder y netamente de dinero? ¿Qué mensaje daría usted
de esperanza, por supuesto, porque muchos esperan que recuperemos esos valores. Bueno, mi hermano, la masonería es un reservorio moral y ético de la sociedad venezolana. Digo estas palabras y parto con este principio, porque cuando uno busca situaciones que tienen que ver, que estén reñidas con los valores y con la ética, difícilmente tú encuentras algún masón relacionado o encuentras alguno de sus familiares. De allí que las herramientas que las logias le dan a los hermanos y en la cual se forman en los diferentes talleres, le permite poder afrontar todas esas vicisitudes. Ahora bien, eso está relacionado, yo pienso, con lo que es el sistema docente, ¿no?, que lleva la masonería. La masonería como institución simbólica trabaja sobre lo que es la transformación del ser. En cambio, la docencia o la educación profana, lo que ya dice uno profana, la de las universidades, esas instituciones, trabaja sobre lo que son las competencias profesionales o técnicas de un ser humano. Nosotros en nuestra institución trabaja sobre ese ser humano diferente, un ser humano que crea en una gran familia, un ser humano que crea que las formas de relacionarse dentro de la sociedad no necesitan imposiciones, sino el respeto al otro. Una sociedad que piensa en la solidaridad y la tolerancia mutua. Que la masonería, cuando plantea lo que es tolerancia mutua, es el respeto al otro, el respeto a lo que piensa el otro, el respeto a lo que siente el otro. De allí que la masonería es una institución que permite que ingresen todos los seres humanos, que tengan diferentes ideas. Es decir, la masonería acepta al ser humano tal cual como es, disidente. La masonería no acepta seres humanos que sean, que todos coincidamos en nuestros pensamientos, en nuestras ideas y nuestras... No, la masonería acepta... A través de un adoctrinamiento, y disculpe la interrupción, ¿a través de un adoctrinamiento es la masonería? O sea, no, la masonería, la masonería no... Es una forma de doctrina que no adoctrina, porque en realidad la masonería no adoctrina a los seres que somos masones, sino la masonería deja de que ese ser humano se construya a sí mismo. Por eso que la masonería y hasta ahorita las disciplinas profanas y las otras o todas las disciplinas no han encontrado recetas para poder transformar ese ser humano. La masonería, el único vínculo que ha podido comprender para lograr esa transformación en el ser humano son los símbolos. Porque los símbolos tienen una comprensión desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista espiritual. Y esa interpretación nos lleva a nosotros a aplicar o a hacer lo que la neurociencia ha descubierto en este momento. En el caso particular de la docencia profana, regularmente esos esquemas están planteados para que trabaje una sola racionalidad del hemisferio cerebral. La masonería comprendió desde su tradición histórica que los seres humanos debemos trabajar completamente, es decir, debemos trabajar con lo intelectual, con lo moral y lo espiritual. Entonces los símbolos nos llevan a nosotros a tener que tratar de comprender desde el punto de vista analógico y llegar a lo que es ese vínculo interno que tenemos los seres humanos, que se llama el inconsciente, para poder lograr esas transformaciones humanas. Las transformaciones humanas de los seres humanos están en el inconsciente. La masonería descubrió hace mucho tiempo que los seres humanos se transforman cuando quieren, que los seres humanos, la única manera de poder lograr esa transformación y sentirse verdaderamente humano es a través de la comprensión del otro. Y nosotros en la masonería, en nuestras logias, en realidad eso es lo que se hace. De allí que la masonería es una institución que una vez que tú te inicias en ella, por lo menos en el caso del rito escocés antiguo aceptado, que es donde nosotros estamos, nos da todos los grados de ese rito. Lo que sucede es que los que nos iniciamos, que somos aprendices, no nos percatamos y no nos demos cuenta, porque como dice la neurociencia hoy en día, los seres humanos vemos las construcciones teóricas que tenemos en nuestros sentidos. Como no tenemos las comprensiones teóricas o no tenemos la teoría para poder visualizar y ver los que nos están dando cuando nos iniciamos, la masonería nos inicia y le dice a esos seres humanos que se llaman profanos: ahora aprende a ser masón. ¿Cuándo vas a aprender a ser masón? Cuando tú quieras. Cuando tú quieras, cuando consigas la luz. ¿Dónde está la luz? La luz no está en el otro, en los demás, sino la luz está en ti, que eres un ser humano. Por eso que la masonería se preocupa por el misterio de la vida y la comprensión de lo que es la naturaleza. La comprensión de lo que es la naturaleza, porque la naturaleza es el hombre, la naturaleza es el ser, la naturaleza es ese templo interior. Y ese es el verdadero secreto de la masonería.
La masonería es una institución que se plantea la transformación del hombre en el hombre, no fuera del hombre. La masonería es una institución que piensa y cree de que todos los hombres podemos ser felices y que todos los hombres podemos lograr todas las cosas que nos propongamos. Eso sí, mientras respetemos a los otros y mientras nos comportemos como seres humanos. La masonería trae un rompimiento de lo que son las estructuras desde el punto de vista de la lógica mecánica, de la lógica mecanicista, de la lógica que trata de hacer ese tipo de separación de mente y cuerpo. La masonería plantea desde hace mucho tiempo lo que es el microcosmo, lo que es el macrocosmo, lo que es la representación de la logia. La representación de la logia es el universo. Y es el universo porque el universo es el hombre. Porque el universo está representado en lo que es el hombre. Y esos son los estudios desde el punto de vista que la institución plantea. Y sobre la base de esos principios es que la institución le deja a los masones su libre albedrío. Por eso que tú consigues militares masones militares, masones periodistas, masones educadores, masones economistas, masones abogados. Y en realidad la institución no se mete en relación a sus creencias, no se mete en relación a lo que puede hacer su accionar. Las logias ni las grandes logias del mundo son para meterse en el accionar o en el acontecer. Por eso es que dejan sus adeptos que participen, pero eso sí, que la participación en esos espacios, en esos diferentes espacios, sean como seres humanos, con el respeto al otro, con el respeto a sus ideas, con el respeto a sus verdades. Por eso es que la masonería es una institución de la búsqueda permanente de lo que es la verdad. ¿Dónde está la verdad? En el ser humano. Por eso es que todas las verdades son importantes. La masonería practica de que todas las verdades son importantes en todos los seres humanos. Ninguna verdad es más importante de la otra. Porque las veces que las sociedades se han reencontrado con hombres poseedores de verdades, es donde han venido las grandes calamidades y los grandes desastres de las comunidades. De allí que la masonería practica la construcción de ese ser, un ser que está consustanciado en la búsqueda de esa verdad. En la búsqueda de la verdad, que la consigue en la luz, y la luz está en el hombre, no está fuera de él. Así es, muy hermosas sus palabras, y esto echa por tierra muchos de los que achacan a la masonería, que es misteriosa, es más bien discreta, pero las cosas que exhibe, uno se siente orgulloso de compartirlo, ¿verdad? Licenciada Glenda, en el programa del día lunes, donde nosotros iniciamos también la celebración aniversaria, hubo mucha inquietud de nuestros televidentes sobre el rol de la mujer en cuanto a la masonería. Usted, que pertenece al comité de familia de la Gran Logia, de la muy respetable Gran Logia, ¿cuál es el mensaje hacia las mujeres? A las mujeres también que buscan esa moral, buscan esa ética, buscan esa elevación espiritual. Bueno, realmente el comité familiar masónico se crea con la finalidad de que la familia participe activamente en apoyo a las actividades de los masones, de nuestros esposos, hijos, padres, depende de la relación existente, de la relación familiar existente. Realmente en estos momentos nosotros estamos abocados primero a integrarnos como familia, que seamos una verdadera familia. Ese es en primera instancia nuestro propósito, para luego, el segundo objetivo está dirigido al apoyo a las comunidades. Nosotros estamos atravesando actualmente en Venezuela y, bueno, tenemos entendido que a nivel mundial una crisis de valores que realmente se encuentra sus raíces en la familia. Entonces nosotros, una vez que nos integremos, que nos consolidemos como una familia, que tengamos la base fundamental para poder nosotros proyectarnos hacia la comunidad, a través de la ayuda, el trabajo hacia el apoyo a la familia, es decir, ayudar a la familia a inculcar en los hijos los valores fundamentales que nosotros vemos que han ido, están en crisis actualmente, han sido sustituidos por otros. En cuanto a la participación de la mujer en la masonería, existen en Venezuela logias femeninas, es decir, hay logias femeninas, logias mixtas y logias de adopción. Sí, nosotros las logias femeninas están relacionadas con un oriente de Francia. Existen logias, como le dije, logias mixtas, donde participan hombres y mujeres, y las logias de adopción, que son las que la Gran Logia de la República de Venezuela en algún momento acepta
como parte del rito, se llama rito de adopción. Nosotros particularmente en estos momentos no estamos realmente interesados, vamos a decirlo de esa forma, en el ingreso de la mujer, sino que lo que queremos es básicamente abocarnos a lo que te dije inicialmente, a trabajar por las comunidades, a trabajar en el sentido que las personas vuelvan, busquen nuevamente esa orientación del punto de vista de los valores, los principios fundamentales para que nosotros tengamos una sociedad mejor. Entonces, eso es lo que está interesado este proyecto de comité familiar que encarna o que tiene mi esposo, el gran maestro. En estos momentos nosotros, a través de las logias, a través de los comités familiares, estamos trabajando en función de, digamos, de realizar ciertas actividades aprovechando los espacios que tienen las logias, actividades dirigidas a las comunidades. Y también apoyo a la parte filantrópica, es decir, nosotros, la masonería, los masones, uno de sus objetivos es trabajar en pro de las comunidades, la filantropía es uno de sus nortes, y nosotros consideramos que la familia puede ayudar considerablemente, valga la redundancia, a lograr ese objetivo, esa meta. Entonces allí nosotros no intervenimos en los asuntos de los masones, ni entramos, no trabajamos en templos, simplemente estamos allí en apoyo a los logros, los objetivos filantrópicos que tiene la masonería como tal. No existe ninguna discriminación hacia la mujer, el trato hacia la mujer es elevadísimo en la masonería, vale destacar, ¿no? O sea, eso es lo que usted percibe en la masonería. Realmente nosotros hemos sentido, sí, que se nos valora y se nos respeta como tal. Y de hecho, como le dije anteriormente, existen logias femeninas. En la masonería donde nosotros estamos ahorita, existen también, como dije anteriormente, logias de adopción, pero he sentido, como esposa de masón, en todas las logias que he visitado acompañando a mi esposo, siempre he sentido el respeto y la consideración de parte de mis cuñados, que nosotros les llamamos. Y no puedo decir que en algún momento me haya sentido ni discriminada ni rechazada, por el contrario, siempre ha habido un sentido de hospitalidad, de apoyo a lo que nosotros estamos haciendo. Lógicamente es un trabajo que estamos realizando para que sí se siga incrementando y que nosotros realmente tengamos, como dije inicialmente, una verdadera familia, una familia consolidada, integrada, que eso es lo que nosotros, que es lo que necesitamos realmente hoy en día, no solamente desde el punto de vista de la masonería, sino desde el punto de vista de la sociedad como tal, la sociedad general. Sí, bueno, muy respetable gran maestro. Entiendo de sus palabras, hermosas palabras, por supuesto, de que el hombre es formado desde diferentes perspectivas. En principio, que se lo otorga a la familia, en sus principios. En su conocimiento que lo da la escuela o la educación formal. Y en la moral que viene dada por el ejemplo, moral de moraleja o el ejemplo, moral y buenas costumbres, a veces los hechos sociales se convierten en una moral también. Y los valores, por supuesto, que no son negativos ni positivos, sino qué valora el hombre entre lo espiritual o lo económico o lo material. Pero todo eso, de acuerdo al accionar del ser humano, define una ética, que es lo que de verdad es lo más importante dentro de los principios, valores y moral de un ser humano. ¿Qué ayuda al hombre virtuoso a conseguir ese accionar ético en una sociedad que aspira ética en todos los sectores? O sea, desde el taxista hasta el peatón, hasta el educador, hasta el gobernante, todos necesitamos moderar una ética o modelar ante nuestra sociedad una ética que sea aceptable y construya un mejor país. Bueno, mi hermano, tu planteamiento es importante, ¿no? Pero debemos hacer una reflexión antes de responder a lo que estás diciendo. La masonería, cuando plantea lo que es la moral, es una moral humana, una moral del ser. Y cuando hablamos de moral del ser, es una moral que está referida a que en ese mismo ser que se llama humano está el bien y el mal. Uh-huh. Está lo negativo y está lo positivo. La masonería no plantea una moral como lo dicen las religiones o lo plantean las religiones, donde te dan una serie de recetas que tú debes cumplir para que puedas ir al cielo. La masonería piensa que el cielo y esa moral está en el hombre, en el ser humano. Es decir, está integrado
lo que son esas dualidades. Y esas dualidades son las que permiten emerger lo que es el ser humano. Viéndolo de esa perspectiva y ese punto de vista es donde la masonería trabaja en lo que es ese ser humano, pues. Trabaja en lo que es ese ser humano, donde la familia pasa a ser un eslabón fundamental. Pasa a ser un eslabón fundamental porque para que los masones se inicien, esta institución, una de las características fundamentales es la visita al hogar de ese ser humano que quiera iniciarse, donde se consulta a la familia. Es decir, el primer criterio que tiene una institución que se llama la masonería es la consulta a la familia para saber qué opina en relación al ingreso de ese ser humano que quiere ingresar a esta institución que se llama masonería. Entonces, hay una participación activa de la familia. Porque si la respuesta de su familia, en el caso particular de la mujer, es que no está de acuerdo con que su esposo ingrese, es muy difícil de que ese ser humano ingrese a la institución, porque la masonería siempre ha pensado que es preferible tener un ser humano con su libre albedrío que tener un iniciado que tenga una familia que vaya a tener disconformidades desde el punto de vista de esa apreciación. Aparte de eso, dentro de nuestra institución está lo que son los principios, que los principios están referidos a valores morales y a valores éticos. Esos valores morales y éticos que el masón los muestra a través de las diferentes herramientas que se dan en la logia, es para que él los lleve en primera fase a lo que es su hogar, a lo que es su familia, de manera tal de que esos valores masónicos que están representados en lo que es el ser, se puedan ser consustanciados y puedan ser corroborados en su familia. Y esa familia, que no es un ente aislado de la sociedad, sino es un ente participativo, es un ente que está, como quien dice, inmerso en todo ese conglomerado social, por supuesto que está visualizando y está viendo la acción a través del ejemplo que da el masón en su familia y a través de la actuación que da cada uno de los participantes de esa familia en la sociedad. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la moralidad, desde el punto de vista de lo que es la participación, aquí participamos todos. Unos directamente y otros indirectamente. A lo mejor la pregunta está referida a por qué las damas no participan activamente en lo que son los trabajos logiales. Bueno, hay una situación o hay unas consideraciones desde el punto de vista internacional que son importantes aclararlas en este momento. La Gran Logia de la República de Venezuela es la Gran Logia regular y reconocida a nivel mundial. Y ser regular y reconocida a nivel mundial, eso implica que ese reconocimiento lo dan las grandes potencias regulares de las grandes logias del mundo. Y esas grandes potencias, esas grandes logias del mundo dan 8 puntos de reconocimiento. Donde uno de los puntos de reconocimiento es que está establecido que las damas no pueden estar con nosotros en nuestros talleres. Pero eso es algo así como, yo creo que la masonería se adelantó en el tiempo y desde el punto de vista de la tradición. Porque en realidad decir nosotros los masones que nosotros estamos en una tenida y no tenemos presente lo que es nuestra familia, eso es una utopía. Porque la familia está en nuestro corazón, la familia está en nuestro pensamiento. A lo mejor no estará físicamente, pero sí está desde el punto de vista espiritual. Porque muchas de las actuaciones que nosotros tenemos en nuestros talleres están plasmadas en lo que es lo que uno siente por su familia. Entonces para mí que es algo utópico y creo que la masonería se fue mucho más allá. Digo que la masonería se ve mucho más allá porque cuando uno analiza lo que es en este momento lo que es la física cuántica, ¿no?, y observa que todo es energía, la energía no está presente en la materia, pero está. ¿Y por qué está? Porque está en el hombre. A lo mejor esos son aspectos que desde el punto de vista en un tiempo se consideró, que no quiere decir que en estos tiempos, en estos siglos XXI, pueda plantearse en el escenario apropiado donde deba plantearse. En el escenario apropiado donde deba plantearse esa consideración, estamos en el siglo XXI, pienso que la masonería desde el punto de vista de la tradición vio todas esas cosas, porque la masonería es una institución que se va a lo que es la trascendencia del ser humano. E ir a la trascendencia de lo que es el ser humano es llegar a la parte espiritual. Y llegar a la parte espiritual es establecer de que no hay ningún tipo de diferencia en cuanto a lo que son los sexos, si ese es el punto. La masonería trabaja sobre lo que es el espíritu, sobre lo que es espiritual. Es decir, si eso es así, entonces estamos trabajando, estamos planteando, o estamos escuchando, o estamos analizando, o estamos profundizando en lo que este momento está descubriendo lo que es la física cuántica, como lo planteó Heráclito, uh-huh, en sus tiempos y en su momento. Entonces nos estamos refiriendo, mi querido hermano,
a que el enfoque fundamental de los valores masónicos está referido a lo que son los valores espirituales. Y los valores espirituales están planteados en lo que es el ser humano, lo que es ese ser, lo que ese ser puede expresar. Por eso es que la masonería le deja a los hermanos que participan en ella, que participen libremente y que estén libremente y que den sus opiniones, y sus opiniones serán tan importantes como las opiniones del otro. Es más, muchos de nosotros decimos que nosotros debemos defender el derecho a opinar que tienen los otros, como los otros deben defender el derecho a opinar que tenemos nosotros. Bueno, muy respetable, gran maestro. Tenemos que cumplir unos compromisos de la estación, pero ya volvemos, queridos televidentes, con ustedes y este interesantísimo tema. Ya volvemos. Una cosa.